Hola, ¿qué tal, amigos? Nuevamente nos encontramos en la casa de Will, pero en esta ocasión Will nos va a mostrar nada más y nada menos que los pepsilindros. Estamos grabando el mismo día que grabamos los Yocos, pero va a salir hasta el próximo sábado. Y nuevamente, Will, muchas gracias. ¿Cómo estás? Pues es que hay que aprovechar, ¿no? Si no, pues una grabación no es suficiente. No, pues no. Entonces, ahorita hablábamos anteriormente que, por ejemplo, para muchas personas la colección de pepsilindros serían este y se acabó, los 6 pepsilindros, pero Will va mucho más allá de eso, quiere poner un extra del extra, le gusta tener afiches, le gusta tener las taparroscas, como pueden estar observando. Hay un pin que me mostró ahorita que es muy pequeño, está de aquel lado, enfrente de las taparroscas. Aquí está. Ahorita se lo voy también a poner un poco más a detalle. Y inclusive tiene las botellas con las etiquetas de ese mismo año. ¿De qué año son los pepsilindros? Estos son del 94, creo. Del 94. Háganse una idea, al 2023, ¿qué son? Casi 20 años. No, 30. 30 años ya. Casi 30 años después. No manches. ¿Eso qué es, güey? Este es un afiche, se le puede llamar afiche, de los que ponían en las tiendas, y era como un pizarrón. Aquí apuntaban promociones, sí, o el precio, ponían Pepsi de litro y la medio. La señora de la tienda lo hacía. Sí, la señora de la tienda. Este es especial porque lo ponían nada más en ciertas tiendas. Aquel, lo regalaban, hasta donde sé yo, lo regalaban en este que tenemos acá, lo regalaban a los de los camiones, a niños, a gente así normal. Y hace poco pues salió mucho a relucir ese afiche que de volada también lo compré. Está como nuevo. Aquí, sí, pues como te digo. Parece que los años no pasan en las colecciones. Quiero aclarar, todos los tapones, los popotes están aquí, ¿eh? Okay. Aquí sí los tiene. Porque luego, ¡ay, no tienen ni los popotes! De hecho, esta colección, si se ve, está nuevecita. Nunca se han usado, nunca nada. Y esto está bien padre porque esto, pues era como el termo que usan ahorita la raza. Pegó mucho porque era el termo, pues, o sea, ese lo llevabas a correr, a jugar fútbol, a lo que sea, al trabajo. Todo el mundo lo traía, y lo traía con su... Ok. Así, mira, así va. Para que tenga una idea. Así va. Qué elegante. Y es un litro, le echabas agua, le echabas refresco, le echabas limonada, le echabas... todavía huele a nuevo. Después de 30 años. Casi 30 años, no manches. Y fue un boom, fue un boom, fue un boom. Qué elegante. Ahora, algo muy importante, estos pepsilindros son los primeros, ¿verdad? No, los primeros fueron de los Looney Tunes. Estos fueron los segundos. Ah, ok. Entonces, ¿en qué año fueron los Looney Tunes? Los de los Looney Tunes fueron 92 o 93. Ok. Creo yo que fueron 92. Fueron los primeros pepsilindros que pegaron. Esos pegaron con tubo y de ahí sacaron esta promoción porque estaban pegando mucho los picapiedras. Y la verdad es que también fueron un éxito. O sea, todo el mundo tenía estos pepsilindros. Yo lo recuerdo, todo el mundo quería echar su agua ahí, todos. Y algo que te comentaba es que mucha gente, todos lo llaman pepsilindros, a los cilindros, pero en realidad... Coca-Cola fue quien sacó los primeros cilindros. Se agandallaron la idea. Sí, y de esto se agandallaron la idea. Dijeron, pues, en ese momento, es que a ti no te tocó porque tú eres más joven, pero en ese momento se vendía más la Pepsi que la Coca, pero por mucho. Es algo difícil de creer porque yo soy 100% Team Coca. Me puedo tomar una Pepsi sin problema. Yo soy 100% problema, Team Pepsi, viejo. Pero no, es cierto. Como La neta, yo también. Yo me tomo una Pepsi cada... tanto tiempo porque se me antoja. Ajá. Pero es como si se me antojara una manzanita o una sangría. Sí, 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 sí. O sea, no es como de que, ay, güey, quiero comer con Coca. O sea, quiero ir a la birria y quiero echarme una Pepsi. No, quiero una Coca, viejo. No, sí, o sea, sí. La birria con... Ya es de ley, pues, sí, la Coca. O un marisco es como con si Coca. Se te antojara un sabor de la Coca. Va a sonar feo y disculpe a la gente de Pepsi. Pero ni modo, así era. En los tacos. Y te voy a decir algo. Antes, yo lo recuerdo mucho... Nadie quería vender Coca. Era al revés. Nosotros teníamos uno vendía, mi familia, mis papás vendían pollos asados. Y pura Pepsi. Y había Vita de todos sabores. Había Vita de piña, de fresa. ¿En serio? Había Vita de piña, de fresa, de uva, de naranja, de... ¿Y qué más había? Vita de piña. De limón. Había Vita de todos los sabores. Estaba la manzanita, estaba la sangría
Estaba el Seven, el Orange Crunch, que es un refresco de naranja que sabía diferente a la Vita de naranja, porque antes había Vita de naranja, después salió la Mirinda, okay. Pero también el Orange Crunch, ¿sabe? Es Mirinda también, esa botella. Sí, esta es botella de Mirinda, pero antes te estoy hablando de que era más los sabores de la Vita, lo que se tomaba incluso. Que o sea, yo me acuerdo que la Vita de uva era una delicia, la de piña, güey, era otro rollo. Y esos dejaron de existir. Y si te das cuenta, Pepsi también fue la primera que sacó Pepsi Light. Ah, ok, esa es otra cosa. Yo no sabía eso, por ejemplo, es un dato curioso. Ajá, Pepsi también fue la primera que sacó Pepsi Light. Y de ahí Coca sacó su Coca Light. Pepsi se vendía mucho, 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 mucho. Toda la gente tomaba Pepsi. Pepsi. No tomaba Coca. Que sea por cuestiones de región. Por ejemplo, a lo mejor en Estados Unidos, no sé, se vende más la Pepsi que la Coca. Antes era más vendida la Pepsi. No sé qué pasó, si fue por cuestiones... Te voy a decir que creo que fue. Mercadotecnia. En ese momento, cuando estaban los pepsilindros, todo mundo quería Pepsi, güey. O sea, todo mundo era pepsilindro, todo mundo tomaba Pepsi, todo. Y de repente la Coca empezó a agarrar la mercadotecnia. Pepsi, creo que Pepsi dijo, ya somos ricos, ya, es que, no hay bronca. Para poner también en punto que es... Pepsi pertenece a PepsiCo, o sea, ajá, jamás va a ganarle a las Sabritas junto con todo lo que es PepsiCo en general. Vende mucho más PepsiCo que Coca, pero en la cuestión de bebidas, pues aquí en México por lo menos es más conocida la Coca. Exactamente, y no sé ahí cómo estuvo el rollo que de repente ¡pum! Cambió. De hecho, como te digo, yo tengo... hubo cilindros de Coca. Pepsilindros de la Coca. Y te iba a decir, es que ya, y me equivoco porque a veces hice un video de los cilindros de las tortugas ninjas de la Coca-Cola. Y digo, ay, estos pepsilindros y yo. Íngate. Lo bueno que no estás en una marca, una televisión de como el mayonesa McCormick. Gilmas, ay, no. Lo bueno que no nos pagan por eso. Lo bueno que no tengo que pagar lo que pagó Pedrito. Bueno, entonces te digo, hubo cilindros de las tortugas ninja. También que de la Coca. De la Coca, fueron de los, yo creo que fue en el 90, por ahí los tengo, luego lo armamos. La Coca sacaba más cosas, fíjate. Uh-huh. Y siento que Pepsi no sacaba tanto y ¡pum! Tronaba. O sea, Pepsi, Coca sacaba libretas y cosas que podías hacer ser útiles para ti. Para llevar a la escuela, que ese tipo de cosas. A los niños no les interesa tanto. Pero Pepsi nomás sacaba el cilindro y ¡pum! Todo mundo. Y de hecho Pepsi sacó dos, tres cositas más, como te decía, a mí me falta. Hay un álbum donde te habla de cada uno de los cilindros. Hay un reloj que también tenía promocional que no lo tengo. Y hay unos carteles, unos cartelitos así de estas imágenes. Estas imágenes las sacaban en cartel, así como carpetitas. Ok. Y eso no lo tengo. De lo que yo sé que me falta de esto es eso. Y me falta también el afiche que ponían en la tienda donde está el promocional. Es como este, nada más que en grande. Ok. Este me falta, sí, pero en grande. Era en muy grande para donde daban la publicidad de la promoción. Y... pero en este caso yo tengo lo que, como ya les decía, los cilindros, los Pepsi cilindros con todos sus respectivos popotes con sus tapitas todas originales. Tengo este que ponían en las tiendas, tengo ese que regalaban, tengo el pin, tengo las latas y también tengo lo que más me gusta a mí porque es algo difícil de encontrar, son estas botellas. Estas botellas vas a decir, ay, güey, tú las llenaste, las tapaste, le pusiste. Pues no, están selladas, si te das cuenta, pues tú lo puedes cotejar, chécalas. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice aquí en la tapa rosca? Ahorita Meño le va a subir ahí una imagen. Una toma de detalle. ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí, Meño? Pepsi Light. ¿Pepsi Light? Pepsilindros. Pepsilindros. Y tiene la figura de... Ah, ok, lo que cambia es cada figura, por cada eso tienes... figura, sí, por eso tengo las 7 diferentes, okay. Que esa es la de quién. De Bubbles. Es la de Pebbles, esta es la de Dino. Qué elegante. Esta... Pedro Picapiedra. Esta es la de Vilma. Y pues tengo todas.
Y ese es de... El amigo, ¿cómo se llama el de Pedro? Pablo. ¡Pablo! Esta es la de Betty. Yo miraba los Picapiedras. Esta es la de Bam Bam. Yo miraba los Picapiedras de niño, pero ahorita ya realmente no fue como Dragon Ball Z que me siguió acompañando esa ilusión. No, ya se quedaron atrás ellos. Pero sí lo recuerdo con mucha nostalgia. ¡Qué elegante fue! También recuerdo una película en live action que me gustó muchísimo. ¿De los Picapiedras? Sí, sí. Donde lo hacen rico. ¡Ándale! Y luego... Ponen las negras así como... Estafan así con él y... Al, ¡qué elegante! Y también tengo, pues, estas que son... Estos sí son más difíciles de encontrar... Que son, pues, que ya decías, las botellas de litro y medio. En este caso aquí dice 5 taparroscas, que son estas que también tienen su... Ahí está, mira, si te das cuenta. Es de Mirinda y dice Mirinda. Ajá. O sea, cada taparrosca dice la bebida donde venían. Entonces, esta es la de vino, es Mirinda y esa debe de ser de Pepsi. Sí, Pepsi. Con el Pepsi normal y con el Pedro. No, Bambán. Ah, con Bambán. Ok. Pues es que eso, así es como venían, entonces... Hay unas acá, a lo mejor allá está la de Pedro. Sí, por acá vienen, por acá tengo varias, pero tengo otras de Mirinda, por ejemplo, esta de Mirinda de Vilma. Tengo otras taparroscas que son un poquito más difíciles de... Esta es de Pepsi, pero de Vilma. Okay. Y así la tengo ahí, la voy a dejar porque... Por ejemplo, en esta botella... Tú le pasas ahí la imagen. Sale el precio... Y es 0.65 centavos. Lo que costaba una Pepsi, ¿de cuánto es? Pues de... Casi 300 normal, mililitros. 300 mililitros. No manches. Y ahorita actualmente una de estas es unos 17 pesos. ¿Cuánto cuesta? La verdad es que creo que... Sí, 17. En un restaurante, 20. Sí, sí, sí. En los tacos, 18 o 20. Esta de litro y medio... Esta de litro y medio costaba 2.40. 2.40. Dos pesos con 40 centavos, un litro y medio. Ahorita está en 24 pesos, o sea... Ya ni hay, pero... 20, pues, bueno, en un aproximado, pues, porque... Esta me costó 20. Sí, ahorita fuimos es a... ¿Es de litro? No manches. Esta me costó 20, ¿no? Casi 30 años y fueron... 20 pesos de... No. O sea, son... Estamos hablando de 20 pesos de diferencia, porque... Esta es de litro y medio, o sea, es medio litro más y costaba 2 pesos con 40 centavos. Está cañón. Y si te das cuenta, algo que tenía muy chilo aquí, algo que está bien chilo de estas, es que dice algo que no cualquiera dice. Es una N. ¿Qué quiere decir? Que eran nuevos pesos. Ah, ok, porque fue... Ahí fue el cambio, le tocó el cambio. Justo estábamos hablando ahorita que fue en el 94 el cambio de la moneda. Porque todas mis colecciones, pues, dicen 600 pesos, 2.500. Y tú dices, güey, ¿por qué 2.500? Pues eran 2 pesos con 50 centavos, tú quitabas 2 ceros. Nuevos pues, pesos son. Exactamente, entonces aquí, este costaba 2.500 pesos. De nuevos pesos ya son 2.50. En mis tiempos contaban 2.500 pesos. ¡Qué elegante, güey! Esperemos llegar a los 1000 suscriptores antes de que termine el año. Entonces los invito nuevamente a suscribirse. ¿Estas piezas son tuyas de cuando eras pequeño o las conseguiste ya de adulto? Estas las conseguí después. Yo tengo unas que andan por ahí regando en todos lados, por aquí con mi mamá, otras en Constancia, con mi abuela, que son las que teníamos nosotros, que obviamente ya están gastadísimas, porque esas sí las usé. Okay. Estas sí las usábamos todos, o sea, no nomás yo. Todos en casa las usábamos, mi mamá, mi papá, mis hermanos, todos agarrábamos esa onda y ahí tomábamos. Okay. Aquí, como te digo, lo difícil de esta colección, porque todo el mundo también, muchos tienen, y como te digo, lo tienen usado y todo, yo lo conseguí más nuevos porque un camarada me dijo, oye, tengo unos pepsilindros nuevecitos, nunca los han usado, los quieres, échalos para acá. Y eso, y ahí empecé a armar mi colección. Por ejemplo, estas botellas, pues, están selladas de fábrica. Vienen con su taparrosca, vienen con su año, vienen con... No está ninguna abierta. Las latas también son muy difíciles de conseguir. Aunque en su momento hubo muchísimas, pues, son raras y son difíciles de conseguir. La verdad es que no sé si de Mirinda, por ejemplo, hay latas de Picapiedras. Oye, Will, ¿no te tocó, por ejemplo, que pasan muchas colecciones, ¿no? Nosotros, al ser de un estado no muy cercano al Distrito Federal en ese entonces, o ahorita Ciudad de México, que no llegaran o que llegaran allá cosas que aquí no,
En cuestión de latas, en cuestión de cilindros. De esta promoción. Ajá. Te voy a decir algo. Yo creo, y yo me he dado cuenta que en las promociones de antes, sí llegaban las cosas. Llegaba todo por igual. Casi todo. Casi todo. Pero hubo ya un momento donde dividieron. Donde dijeron, no, esta promoción va a llegar aquí, a esta área, a este sector, a este estado, a estos estados y a estos no. Así es. Y por eso te digo, entonces, pues esta es mi colección de pepsilindros. Nos desviamos y regresamos a los pepsilindros. Y desde ahí parte todo, pues, o sea, parte todo desde que tenemos una colección de cilindros que, como para ti, sería completa 1, 2, 3, 4, 5, 6 cilindros. Se acabó. Y se acabó. Tengo mi colección completa. Bueno, a mí me gusta llevarlo más allá. Okay. Will, ¿crees que actualmente, 2023, bueno, ya casi termina el año, estamos a octubre cuando estamos grabando este video, ¿crees que actualmente si Pepsi, si Coca sacaran una promoción así, sería el boom como en ese viejo, entonces? Sí. 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 Todo el mundo lleva cilindros. Es más, vamos a hacerlo. Tengo unos cilindros ahí. Vamos a ir a un gimnasio o al parque o al centro, simplemente en el centro vamos a llevarnos un cilindro y tomando refresco o lo que sea en él, y mucha gente voltea a ver y mucha gente te pregunta, güey, qué chilo, ¿dónde lo conseguiste? Güey, ¿cómo que yo lo quiero? Oye, güey, ¿no compro? Me lo vendes, sí, real. Okay. Real, ¿qué pasa? Te digo por qué, porque un amigo me habló y me dijo, oye, güey, cuando estaba yo con la pelea de box, me dijo, oye, güey, quiero unos cilindros, y le conseguí unos cilindros de los Picapiedras y de los Looney Tunes, y él se los llevó a su casa para ir al gimnasio con ellos, y iba a nadar y al gimnasio, y güey, ya no los tengo, un vato me lo pidió y pues se lo quise regalar y se lo regalé, y otro me dijo, véndemelo por favor, y una muchacha, y que acá, y que allá, y pues me quedé sin nada, porque le dan los recuerdos nostálgicos. O simplemente dicen, oye, qué chilo, o sea, todo mundo va al gimnasio, o va a correr, o va a hacer ejercicio aquí al parquecito, con un bote de agua, ahorita están pegando unos termos así grandototes, sí, y de colores ahí, y que se los llevan, y, güey, eso está más práctico que el termo, esta onda, neta, sí, sí. ¿Y sabes qué? Tú le levantas aquí, viejo, y no se tira. ¿En serio? Sí, no sabías de edad. No. Esta hace presión. Si tú le levantas aquí y está bien, mientras esté bien cerrado y le levantes, eso es un seguro para que no se tire. Ok. Y le sueltas y ya puedes soltar, ya puedes absorber. Y eso es para eso es el pivote este. Dato curioso. Entonces, es que es parte del... Es difícil. Del coleccionismo. Y sí, te tienta decir, ay, quisiera ahorrar, pero ahorita está muy duro el asunto. Está cañón. La verdad, yo, por ejemplo, no he desembolsado tanto dinero como tú, pero sí me he dado cuenta yo que... Yo no he desembolsado nada, viejo. No, todo me lo dan a mí gratis. Ah, sí, que está viendo este video, Perla, él no ha desembolsado nada. Esto me costó 2 pesos, uno. Aquí dice, mira, 3.50. Acá nada. No. De a lo que voy es de que sí me he dado cuenta que antes no le... Me pesaba invertirle a lo mejor 100 pesos a una colección. Ahorita ya es como que, bueno, así no hay pedo, portazo, ¿no? Sí te cuesta, pero dices, lo quiero. Y ya teniendo uno, ya quieres los demás, pues, y ahí está el problema, que se vuelve como una especie de adicción. Y es decir, bueno, 1,000 bolas, paz. Y es como, oye, lo están vendiendo. Y fue como de que hace poco, oye, güey, préstame 1,000 bolas, te lo regreso en la quincena, es para tal colección. Y se rió, un saludo al compa Dani. Y es como que digo, no mames, ¿cómo que estoy pidiendo dinero? O sea, Ya me siento como adicto, güey, así de cocaína o no sé, dame, dame, dame. Si quiero más, quiero más. O sea, llega un punto donde a ti te ha pasado que ya no te controlas y quieres más. O sea, ¿cómo está el rollo? Para poner límites, pues, porque, bueno, es que también. Yo ya no tengo límites, güey. O sea, dice, pregúntale a Perla. Perla ya ve y ya sabe ella que yo ya no tengo límites. O sea, a mí me faltan cosas y siempre, como te lo dije ahorita, mi error es siempre creer que no está completa mi colección. Querer más. Para ti está completa con los 6 cilindros y los... Y ahí fue. Ahí estuvo ya. Bueno, para mí esto, eso, me gusta, quiero la carpeta, quiero el reloj, quiero todo. Ok, amigos, pues esta fue un poco de... Siempre nos quedamos platicando de más, ¿verdad? Siempre sí. Hablamos, que acá y que allá y que... El podcast. Deberíamos hacer un podcast de colecciones. Un podcast de colecciones.
De hecho, estoy aprendiendo mucho. Yo, como te digo, yo no, a mí no me tocaron muchas cosas, como de que me emociona ver los precios en los antiguos o en los que costaban tan baratos, cosas de que no sabía que existían. Yo, por ejemplo, no estoy familiarizado con los afiches, que pues para las personas que no saben, Will explicó hace un momento, son los letreros que ponían ya en las tienditas donde se explicaba la promoción. O en este caso, pues, es de los pepsilindros. También nos mencionó en el otro video que tiene el de Yocos, y a él le gusta mucho este rollo de coleccionar tanto etiquetas, afiches, y no solo los promocionales, que es lo que lo lleva a estar un grado más adentro del coleccionismo. Y qué gusto, y muchas gracias nuevamente que me abras las puertas de tu casa, que nos enseñes tanto a todas las personas que están viendo este video como a mí esto que es parte de tu colección. A lo mejor dices, en un futuro ya lo vendí, y a lo mejor queda para la posteridad, que dices, oye, ya no lo tengo conmigo, pero está el video con el Meño en Meñadas. Entonces, muchas gracias nuevamente. Aquí vamos a estar a la orden. Si les gustó el video, nuevamente los invito a darle like, denle compartir, like, denle like, suscribirse. Denle like. Yo soy Meño Núñez, aquí está el compa Will. Dejaré también sus redes sociales aquí en la descripción, aquí estarán apareciendo también. Y nada, nos despedimos. Hasta luego. Bye. Sigan a Meño, síganlo. Ya casi llegamos a los 1000. Bye.